Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Ron Barceló, Gran Añejo y Bodegas de la Carolina. Todos nos sentimos de la Carolina. Bueno amigos, dejamos Europa y en este caso regresamos a Uruguay. Un Uruguay muy importante para todos nosotros porque también en materia de turismo estamos en un proceso de reconversión bien importante. Las crisis generan normalmente cambios y en este caso la pandemia ha generado un cambio bien importante en todo el sector turístico regional y mundial. Y Uruguay tiene una oportunidad por su propia condición sanitaria de ponerse activo a partir de los protocolos y también empezar a generar una nueva oferta y una nueva movilidad dentro del propio país. Las fiestas tradicionales históricamente han sido de esos elementos movilizadores de las masas turísticas del Uruguay. Seguramente ahora con menos volumen y con mayor cuidado. Pero hay muchas fiestas bien interesantes. Y a mí se me viene a la memoria, por ejemplo, la fiesta de Dolores del Caballo. Es muy famosa allí la fiesta de la primavera, que los jóvenes impulsaron desde hace décadas y que se ha constituido como una fiesta importante. Pero la del caballo, que lamentablemente este año, por las razones sanitarias que nos afectó al país en su conjunto, no se realizó. Y para mí, en honor también a Mariela, su familia, que tanto ha trabajado, digo, su papá, sus hijos, digo, de alguna forma le han dado un esfuerzo importante junto a la comunidad a esta fiesta, me dio ganas de compartir con ustedes un informe que hicimos hace un par de años que justamente nos dio la oportunidad de verla en un momento de altísimo crecimiento, en un momento que venían de haber pasado momentos muy duros. Recuerdan que hace como 3 años hubo un huracán que los afectó mucho. Igual siguieron para adelante, hicieron esta preciosísima fiesta. Y nosotros queremos homenajearlos de alguna manera y en ellos a todos los que están trabajando para las fiestas que se harán a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y pensando ya en el verano del año que viene. Así que los dejo con este informe desde Dolores, Fiesta del Caballo Nacional. Un homenaje obviamente a un padre. Qué cosa más linda que uno puede tener de sentirse orgulloso de su padre y querer homenajearlo ya no solo en el pensamiento, en el amor, sino también en los hechos. Esto es un homenaje a los hijos, porque uno aprende a ser mejor persona cuando ve a sus padres ser buenos con sus padres. Esto es un homenaje a la tradición, sobrepasa al pelado Andriolo y a la gente que lo organizaba. La verdad estamos muy contentos, un año más, ya 31ª edición de la fiesta. Bueno, en primera instancia agradecer a toda la gente que vino, que fue bastante. El tiempo por suerte se ha aguantado. Y bueno, nada, la verdad que es una fecha que se mezcla en muchas emociones porque es como tener presente al abuelo todavía que nos dejó este legado tan lindo que es la fiesta del caballo. Y bueno, tratando de disfrutar y trabajar, ¿no? Haciendo todo un poco a la medida que se van dando las cosas. ¿Qué es esta fiesta para ustedes? Y para mí es lo más grande, no sé, yo como doloreña la siento más que la fiesta de la primavera, que siempre todo el mundo, Dolores, la fiesta de la primavera. Para mí es la fiesta del caballo, o sea, a mí me hablas de esto y se me viene la familia, el trabajo de todo el año incansable, porque digo, se viene trabajando desde hace meses y
y bueno, la unión, la fortaleza, porque todos tenemos nuestras opiniones diferentes y bueno, nada, es un poco eso y también me, como que siento que me enraíza uno que está en Montevideo, que se aleja y todo. Es lindo porque esperás todo el año para que venga. Esto es el contacto más cercano que a veces se tiene con el campo, ¿no? ¿Cómo se siente en el pueblo esta fiesta? ¿Qué sensación tenés de los habitantes de Dolores y de la zona? Mira, este año noté como que la gente acompañó mucho más. Ya fueron los jinetes del desfile, que fueron más que el año pasado. Y bueno, y la gente también en el desfile arrimó mucho más, miraron el desfile. Como que yo siempre digo, Dolores es un pueblo tradicionalista, pero está ahí nomás. Gauchos ya... No quedan mucho, no quedamos porque yo soy doloreña. Pero bueno, está bueno que la gente acompañe y que se vayan arrimando. Digo, para la idea es no perder esto, es seguir. Y bueno, está, digo, tratar de mantener viva la tradición y que el departamento se distinga por eso también, ¿no? Porque tenemos un departamento que tiene patria por todos lados y está bueno. A mí se me infla el pecho de orgullo de, cuando escucho las historias y esas cosas, yo qué sé. Está bueno que la gente acompañe. Y yo este año noté la presencia más cercana de la gente de Dolores en todo, en la colaboración acá en la fiesta, ¿no? Porque estamos de acuerdo que es una fiesta que es para colaborar. Nosotros lo hacemos por gusto, porque nos gusta la tradición y no queremos que se muera. Pero está, es importante. Sin el pueblo de ayuda no sería posible. Amigas, amigos, llegamos al final de una nueva edición de Cicerone. Nosotros felices de compartirla con ustedes y en este caso recordarles que a partir de fines de agosto comenzamos con nuestros viajes de la nostalgia. Este año, cumpliendo con los protocolos, dividido en dos importantísimos hoteles que tienen condiciones excepcionales, como es el Hotel del Lago en Punta del Este y el Resort Arapey Termal en Salto. Así que este año nuestro grupo, que siempre es muy numeroso, se va a dividir en dos partes. El equipo y los coaches de Cicerón estaremos cada uno en uno de esos hoteles. Yo me voy este año al Hotel del Lago, así que muchos de ustedes que ya estuvieron en Arapey irán conmigo y empezaremos a disfrutar de lo que será una temporada bien importante de turismo nacional. Tenemos una cantidad de circuitos, rutas para todo el país. Vamos a hacer desde el safari minero con zonas termales hasta bodegas de la zona de Colonia. Estaremos haciendo turismo industrial visitando Soriano y Río Negro. Tendremos unos circuitos en la costa atlántica preferenciales, espectaculares, con bodega, establecimiento, olivares, lugares que realmente vale la pena disfrutar. También haremos en Rocha ecoturismo. Digo, mucho para disfrutar del Uruguay con Cicerone y nosotros agradecidos de que ustedes sigan eligiéndonos para compartir estos momentos que tanto disfrutamos. Hasta la próxima semana, amigos. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Ron Barceló, Gran Añejo y Bodegas de la Carolina. Nos sentimos de la Carolina.